Leo. Buenos días, gente linda de Chilete. Estamos aquí por la ribera del río Jequetepeque. Pues en la madrugada se ha llevado prácticamente la mitad de un carril. Y vemos aquí desde el puente San Pablo, puente Chilete, que recién ha sido inaugurado el año pasado, en diciembre del año pasado. Estamos viendo el caudal aquí desde otro ángulo. Y tiene razón, pues ha aumentado. Es la primera vez que vemos en este año que ha aumentado mucho su caudal el río Jequetepeque. A ver, vamos aquí. Estamos aquí por el sector del barrio Víctor Raúl. Y de ahí vamos a ir al puente. Desde el puente vamos a hacer unas tomas con dron para que pueda apreciarse desde otro ángulo cuánto ha aumentado su caudal el río Jequetepeque. ¡Beshi! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Qué tal, mi vecino palestina? ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buen día! Están los vecinos saludándonos. Señor, buen día. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues estamos por el sector donde está la piscina municipal. Y así se encuentra, señores. Mira, han hecho su gradita los vecinos. Ah, está. No había visto esto. Están sus graditas. ¿Eso lo han hecho ustedes o la municipalidad? La municipalidad. Se ha cortado, creo, la transmisión. A ver, vamos a ver. Miren, Lucho. Está Luis. Disculpen, gente linda de Chilete, se había cortado la transmisión. Estamos aquí en el río Jequetepeque, transmitiendo en vivo vía chilete.p, vía Facebook. Muy bien, vamos a bajar aquí. Hay unas graditas que ha hecho la municipalidad. Estamos bajando, vamos a tirarse un chapuzón aquí en esta agua color chocolate. Y así apreciamos el caudal, señores, del río Jequetepeque aquí en la ribera por el barrio Víctor Raúl. Vamos a hacer tomas con dron para ver desde otro ángulo cómo va el caudal. Sí, estamos aquí ya a la altura de nuestro vecino conocido como Palestina. Estamos haciendo estas tomas. Ahora vamos a ir hacia el puente San Pablo, que recién ha sido inaugurado por el ingeniero Alex Altamirano en su gestión anterior, en diciembre del año pasado. Se escuchan piedras. Quiere decir que el caudal está todavía en aumento, porque en la madrugada se ha reportado el cierre total de la vía en la altura de Huaquillas,
sector Guaquillas, por el aumento, la activación de este río Jequetepeque, que desemboca en la represa Gallito Ciego. Y desde luego ahí podemos apreciar allá en la carretera Cunturuguasi que están pasando bastantes carros. Ahí vemos la empresa Línea, quien está yendo por la ruta alterna Cunturuguasi, como recomienda Convial Sierra Norte, y pues va a San Pablo y de San Pablo hacia Cajamarca, y así están haciendo el recorrido los transportistas que vienen desde la costa. Tomar sus precauciones, compartan la transmisión para los amigos transportistas de las diferentes empresas que se van dirigiendo hacia nuestra, hasta la capital del carnaval peruano, que es Cajamarca. A ver, saludos, dice a ver, Nilda Elizabeth Alcántara León, nos ve desde España. Saludos desde Valencia, España. Desearles un bonito día para todos mis paisanos y decirles que se cuiden y tomen sus precauciones. Saludos para Nilda, allá en Valencia, España. Gracias, gracias Nilda por compartir y ver la transmisión en vivo aquí desde Chilete, la tierra del sol. Y pues como decían en la mañana los vecinos ahí en el emoliente, que pues si en febrero está fuerte las lluvias, se ve que va a ser en marzo mucho mayor las lluvias constantes aquí en nuestro pueblo, nuestro distrito y alrededores. A ver, vamos a ver aquí. ¿Quién más envía saludos? A ver. A ver, vamos a ver. Desde luego, estas transmisiones en vivo. Desde Chiclayo nos envían saludos aquí. María Jesús Moncada Paucar. Saludos para María Jesús, que nos está viendo la transmisión en vivo desde Chiclayo. ¿Quién más? Luis Felipe Cueva Rivera. Hola, mi estimado, buen día. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde la ribera del río Jequetepeque. Bien, ahora sí vamos a dirigirnos al puente. Al puente San Pablo, que recién ha sido inaugurado el año pasado. Saludos, Ever Carrera, nos saluda desde Guadalupe. Muy bien, amigos, invitarles también que vamos a estar transmitiendo en vivo. Don Benito, buen día, ¿qué tal? Vamos a estar transmitiendo el bando carnavalesco, el carnaval acá en Chilete 2023, que inicia el día de mañana, el sábado 25. Kevin Sánchez desde Lima nos manda saludos, saludos para Kevin. Aquí desde Chilete, Tierra del Sol. Ahí está la foto. Muy bien, vamos a... Aquí es el barrio 10 de enero. Un 10 de enero de 1982. Por aquí es donde la quebrada de Huertas se activó. Y pues hizo mucho daño y muchos recuerdan. Ya estaremos publicando un video reportaje sobre ese penoso evento, trágico evento. Estamos aquí en el puente Chilete. Antes era conocido como el Puente Blanco o el Puente San Pablo, pues por aquí era la única vía de acceso hacia la provincia de San Pablo. Y recuerdo que en el Badén, en el lugar donde aumentaba en estas fechas el caudal del río San Pablo, pues no dejaba pasar mucho menos a los carros pequeños, y ahí se hacían los famosos transbordos por Oroya. Inclusive había personas que cargaban las cosas y cargaban a las propias personas para que puedan cruzar y llegar a su destino de San Pablo, San Miguel. Le hablo de aproximadamente unos 12 años, 12 a 15 años. Es parte de la historia aquí, porque hay un puente aquí en San Pablo. A ver quién me manda saludos aquí.
A ver, ¿quién más está mandando saludos? Ever Carrera, a ver, Nilda Elizabeth, María Jesús, Luis Felipe, Kevin Sánchez de Lima, Vilma Carrera desde Lima, nos manda saludos, saludos Vilma. ¿Quién más? A ver. A ver, ¿quién nos comenta por aquí? Nilda dice, hermoso, se me emociona y conmueve, me hace sentir una nostalgia, pues hermoso mi tierra. Así es, Nilda, compartimos esa nostalgia, pues los que hemos estado afuera de nuestra tierra del sol, nuestro querido Chilete, pues al ver que eventos, videos, imágenes de nuestro querido Chilete, cómo ha cambiado, cómo está creciendo, pues sí, nos embarga una nostalgia. Eli María Maya Uriol dice, saludos para la familia Uriol. También para Maya Pérez con su hija desde Lima, San Juan de Origancho. Un saludo para Maya Uriol. Desde luego ahí nuestro amigo Gulliver Uriol, un saludo también, que hace poco vino por el aniversario, por los 90 años de creación política de su querido distrito de Chilete. Vino con la agrupación Los Méndez, hizo bailar a todo el pueblo de Chilete y sus alrededores. Aquí estamos nuevamente ya en el puente Chilete, ¿no? Como les decía antes, aquí era el puente San Pablo o el puente Blanco, que le llamaban el inacabable puente Blanco. Y estamos aquí transmitiendo. A ver, Luis Cabanías Aguilar, un saludo desde Guadalupe, nos manda saludos. Saludos hasta Guadalupe, Luis Cabanías. Sí, ahí podemos apreciar el caudal del río Jequetepeque desde el puente Chilete. Este puente ha sido inaugurado hace poco, en diciembre. Ahí vamos a ver la placa, a ver, para tener registrado esta información. Muy bien, esta es habilitación, dice, el proyecto se llama habilitación del proyecto Chilete en el tramo 2-117 en la localidad de Chilete, distrito de Chilete, provincia de Contumazá, región Cajamarca. Esta obra fue financiada por la Autoridad para la Reconstrucción con cambios, que se entregó siendo Dinas Ercilia, Boluarte Segarra, Presidenta de la República del Perú, Roberto López López, Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios, Alex Joel Altamirano Miranda, Alcalde Distrital de Chilete. Muy bien, como decía, el año pasado, en diciembre, el 27 de diciembre de 2022, ha sido inaugurado esta obra, este puente Chilete. A ver quién más nos manda saludos. Emilio Monzón Bacón. Saludos de Cajamarca, dice. Por favor, infórmanos si hay pase de Cajamarca, Chilete. Muy bien, mi amigo, mi estimado Emilio. Pues en el sector de Huaquillas, como ya se sabe y es peculiar ver que el aumento del río Jequetepeque se acerque más hacia la carretera de Huaquillas, y en esta oportunidad sí ha llevado, no hay pase, hay cierre total. Están habilitando, nos comentan ahí los amigos de Convial Sierra Norte, porque hay solamente pase para un carril. Se ha llevado más de la mitad de la carretera que va a Chilete a Cajamarca. Así que tomar sus precauciones. Y hace un momento veíamos que en la ruta San Pablo, en la carretera Cunturhuasi, que va por el puente Cunturhuasi, que se desvía hacia San Pablo, San Miguel, y por ahí están yendo los buses, empresas que vienen desde la costa, ¿no? ¿Quién más nos manda saludos? A ver. Aquí, Grace Cedrón. Buen día, saludos desde Mendoza, Argentina. Saludos para Argentina, nos están viendo. Ahí vemos que trabajadores de la municipalidad están viniendo a observar el caudal del río. Y así es, gente linda de Chilete, cómo se encuentra el caudal del río Jequetepeque, aquí desde el puente Chilete.
se escuchan piedras todavía que está trayendo el río Jequetepeque. Pues decían, se dice que esto es porque todavía está en aumento el caudal del río. Está mi amigo Oscar, conocido como Zorrito. Sí tiene aumento más o menos, ¿sí? Ya lo, mira, está en peligro el canal de riego allá para el sector. Ya lo lleva solo. Mira, acá Tito era piedras. Protege mi río de Chilete con esa madre. Corre peligro el canal de riego. Casado con mi amigo Oscar, nos comenta que este es el caudal que hace muchos años no se había visto, ¿no? Ah, y claro, recién está empezando, estamos en el mes de febrero, ya todavía falta todo todavía marzo. Falta el mes completito de marzo. Sí, ya, es más fuerte, se comentan aquí los pobladores, y desde luego, aquí muchos jóvenes deportistas, amantes del deporte de aventura, ya están alistando, me imagino, las cámaras para que vengan en cámaras aquí a. A disfrutar de ese deporte. Ahí un saludo para nuestro amigo CR Coche, Carlos Dueñas, Freddy Hernández, Richard Leiva, Agapito, Bayo Soto. Ya estarán alistando las cámaras ahí fino. Para los que les gusta el deporte de aventura, señores, aquí en Balsas, cámara ataque. A ver, ¿quién más? Saludos desde Tolón. Saludos desde España nuevamente para Paola Rossi Tantaleán Arias. Desde España para la linda gente de Chilete. Gracias, gracias, Paolo. Jaide Coronel Vázquez. Saludos para los trabajadores de la municipalidad. Sí, aquí están los trabajadores de la municipalidad. Están ahí haciendo su trabajo, recogiendo la basura. Y así, muy bien. A ver, ¿quién más aquí? Rossi, Paolo Rossi Tantaleán Arias, saludos para mi amigo Zorro, dice. Acá estamos con mi amigo Oscar, sí lo reconoció. Está Oscar, saludos Oscar, para España, compadre, está mandando saludos. Gracias. ¿Y ese qué tiempo tiene ese canal? Recién el año pasado creo lo han hecho, ¿no? Muy bien, hoy día 24, viernes 24 de febrero, siendo las 9, a ver, sí, un cuarto para las 9 de la mañana, 8:45, vemos cómo corre peligro ahí el canal de riego que han hecho los agricultores de esta zona, porque ya se cosecha mango, está las plantas de mango, está el arroz, está mamey, lima, limón también nos comenta ahí nuestro amigo Quiroga, tiene nuestro amigo Quiroga, don Lolo, allá la parte donde va el canal de riego. Pues vemos que corre peligro. Esperemos que no pueda derrumbarse. Ahí está nuestro amigo Angel, acaba de llegar también a ver aquí la zona de el caudal de río Jequetepeque. Niño, ¿qué tal? Buen día, buen día. La doñita que vive acá al costado. Si ahorita está en cámara, estaba acá. No, no sé, se viene, pero de. ¿Cuánto tiempo se hace de la muyuna acá? ¿Estamos acá? Sí. Ahorita con ese caudal. ¿40 minutos? ¿Media hora, ahí? Ya escuchaste, CR Coche, alisa la cámara para grabarte, compadre, aquí para haciendo deporte de aventura extrema. Ahí está bajando. Sí, está bajando. Claro. Acá está por les comento, recuerdo que antes, cuando se hacía el aniversario de Chilete y la Feria de la Fruta, ambas en la misma fecha, en la última semana de enero,
se hacía el deporte, se incentivaba, ¿no?, a hacer el deporte de aventura extrema, como venir en cámaras desde el sector de La Muyuna. Y había como un concurso. Así que ahí recuerdo para los amigos, amigo Galán, amigo Andrés. Ahí quienes venían en cámaras haciendo, practicando el deporte de aventura extrema. A ver, ¿quién más envía saludos? ¿Quién más? A ver, por aquí. Edin Cholán Valdés, saludos desde San Pablo. Mi estimado Edin Cholán. Sí, vemos que también en San Pablo, de la ruta Chilete de San Pablo, había un derrumbe de un cerro. Y ahí está parcialmente cerrada, bloqueada la ruta hacia San Pablo. ¿Quién más nos envía acá? Saludos desde Contumazá, Piolín Van Silva. Muy pronto viene a Chilete, dice. A ver, Piolín, ¿quién vas? Saludos desde Teófilo Yatas Vargas. Saludos para mi querido Chilete. Chilete es un buen destino para visitar. Ya volveré. Muy bien, te esperamos, F. Estrella Díaz, saludos de Contumazá. Cuidado con el río. Sí, estamos aquí transmitiendo en vivo, tenemos las precauciones. Listo, amigo, nos vemos, buen día, gracias. Gracias, amigo Oscar, conocido como Zorrito. Dice que está bueno el caudal para que puedan hacer el deporte de aventura extrema, venir en cámaras desde el sector de La Muyuna. Saludos desde Asunción para Diana Sánchez Vigo y Eric Sánchez Vigo, Jovita Vigo. ¿Quién más envía? A ver, saludos. Sí. Nos han enviado saludos de Argentina, Mendoza, Argentina, España, Valencia. Desde Guadalupe, Contumazá, San Pablo, Cajamarca, Lima, San Juan de Urigancho. Saludos para ellos. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Desde la ribera del río Jequetepeque. Compartan la transmisión. Estamos también enviando saludos. ¡Leo! Jaide nos pregunta por la quebrada de Huerta. Sí, ya vamos a ir por ahí. Vamos a hacer unas tomas con dron. Agarra. Enfoca nada más. Thank you.
A ver, saludo para Jaidet. Sí, ahorita vamos a ir a ver la quebrada de Huertas y nos encontramos acá con nuestra amiga Charo. Nuestra amiga Charo, ¿qué tal? Está cruzando el puente. ¿Qué nos puede comentar acerca del caudal? Demasiado, ¿no? No lo ve que está demasiado, que ha llegado anoche. Usted ya debe estar acostumbrada ya, ¿no? A escuchar, claro. A ver tanto caudal. Y desde muchos años que no se ha visto así, que ha aumentado así a esta magnitud del caudal, ¿no? No, pues todavía está recién, estamos comenzando recién. Muy bien, ahí está nuestra amiga Charo. Boca abajo, mira aquí adentro, abajo la chacra. Sí, aquí está. El canal también está en peligro. Sí, muy bien, ahí nuestra amiga Charo, ahí vive al costado. Pues ella dice que ha venido en la madrugada, el primer golpe, como se dice así, el primer aumento, y pues todavía está en aumento el caudal. Enfoca aquí. A ver, no se visualiza, creo. Ahí se visualiza un poquito. Muy bien, gente, estamos viendo imágenes con el dron. Estamos viendo a la altura de la quebrada. Estamos encima del campo ferial prácticamente. Y nos vamos a ver, vamos a hacer un recorrido. Disculpen por la no nitidez de las imágenes, pero estamos haciendo lo posible por llevar estas imágenes en la transmisión en vivo de chilete.p vía Facebook. Ahí vemos cómo está la ribera de la quebrada de Huertas. Vemos también las gemelas, cancha deportiva Las Gemelas. Y esto estamos grabando, señores, y estamos transmitiendo en vivo en la plataforma de chilete.p vía Facebook. Estamos grabando para luego pasarlas en HD en las respectivas redes sociales y plataformas para que conozcan la situación actual de la ribera, tanto de la quebrada de Huertas como de el río Jequetepeque. Desde luego, disculpamos por la no nitidez quizás de las imágenes porque estamos transmitiendo desde el teléfono. Ahí vamos a ver. Y vamos a hacer un vistazo, un paneo aquí a nuestro querido Chilete. Ahí estamos dando la vuelta, estamos girando. Vemos ahí nuestra plaza de armas. Ahí está la ribera, señores, del río, color chocolate. Estamos haciendo un vistazo de cómo está la situación de nuestra
ribera del río Jequetepeque. Ahí está el puente San Pablo, puente Chilete, ahora recién inaugurado el diciembre del año pasado. Y ahí estamos haciendo las tomas respectivas de cómo se encuentra actualmente la ribera del río Jequetepeque y quebrada de Huertas. Ahí está, amigos. Tomas aéreas con el dron. Ahí está, comparte la transmisión. Desde luego estamos grabando nosotros ahora. Muy bien, para San Pablo hay bloqueo parcial por derrumbes de cerros. Para Contumazán no hay novedad hasta el momento. Gracias, saludos desde Pacasmayo, nos envían saludos. Listo. Aquí a ver, se ve aquí, quiero saber, a ver ahí. Muy bien, gente, aquí estamos grabando en la altura de casi Tabacal. Sí, ahí está Los Pinos, son imágenes que actualmente estamos grabando
con el dron. Estamos llevando estas imágenes, haciendo lo posible para que puedan ver la situación del caudal del río Jequetepeque en este momento, señores. Son imágenes en vivo con el dron. Hoy viernes 24 de febrero del 2023, estamos grabando estas imágenes, señores, para que puedan ver. Y desde luego también nuestras autoridades, el aumento del caudal del río Jequetepeque. Ahí vemos ya el estadio llegando al sector Los Pinos, de nuestro querido Chilete. Bueno, pertenece a Cotumazá, pero pues siempre participa en las actividades de nuestro querido Chilete. Escuchamos piedras todavía, señores, del río Jequetepeque. Y ahí está también en las plataformas Las Gemelas. Vemos el mercado interprovincial y ahí se está acercando, señores, las imágenes con el dron. Ahí está. Ahí vemos la ribera del río Jequetepeque. Ahí vemos las chacras que está afectando, digamos, en estos momentos el río Jequetepeque, la ribera está afectando el canal de riego. Ahí vamos a ir por el sector El Pacay. Y ahí vemos que el Badén también, señores, ha aumentado su caudal. Sí, ahí vemos que este es el sector de San Pablo. También ha aumentado su caudal, pero en menos proporción que el río Jequetepeque. Listo. Muy bien, gente de Línea Chilete, vamos allá a proceder a bajar el dron. Y esto ha sido las imágenes el día de hoy, viernes 24 de febrero de 2023. Thank you.
Muy bien, gente linda de Chilete, estamos aquí ya guardando el dron. Hicimos unas tomas, vamos a publicarlas en las diferentes redes sociales de cómo está la situación de la ribera, tanto del río Jequetepeque como de la quebrada de Huertas. Y de luego, gracias por sus saludos. Ahorita voy a retomar la transmisión para enviar los saludos e informar de cómo está la situación en a ver, aquí vamos a seguir enviando los saludos. Muy bien, Jaide, la quebrada de Huertas ha aumentado poquísimo su caudal. Saludos desde Chepén, Anthony Revilla, quien nos da mandando saludos desde Chepén. Para San Pablo hay pase, pero pase parcial. No hay transición total, no hay cierre total. Hay pase, pero parcialmente, por un carril. ¿Quién más nos manda saludos aquí? A ver. Estrella Díaz, a controversar la cartera que se está con derrumbes. Dice, a ver, nos comenta, sí, pero no nos ha enviado, digamos, imágenes. A ver, saludos desde Pacasmayo. ¿Quién más está enviando saludos? Sí, eso ha sido la transmisión el día de hoy aquí desde el Puente Chilete, donde se puede apreciar el caudal del río. Estaremos transmitiendo nuevamente más tarde, seguramente aquí en el aumento del río, del caudal del río Jequetepeque. Ahí vemos algunos vecinos que han venido a apreciar aquí el aumento del caudal. Muy bien, amigos, esto ha sido la transmisión por hoy mediante la plataforma de Facebook en chilete.p. Estaremos mostrando las imágenes tomadas, captadas con dron. Estaremos publicando en nuestras diferentes redes sociales. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Profe, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? A ver, vamos a entrar aquí al sector de Huertas, a ver, antes que cortamos la transmisión en vivo. Aquí se puede apreciar mejor cómo está afectando. Está corriendo peligro el canal de riego que va hacia la parte de cruzando el puente San Pablo. Ahí se siembra el arroz, se cosecha el mango, plantas de mango, hay mamey, limón, lima. Y ahí vemos que su canal de riego está siendo afectado. Y se escucha que todavía se escucha sonar las piedras. A ver, aquí vamos, nos estamos acercando hacia donde se intersectan tanto la quebrada de Huertas, ¿no? Se intersecta con el río Jequetepeque.
y pues esto desemboca en la represa del Gallito Ciego. Como mencionaba hace un momento, ahí con nuestro amigo Oscar, popular zorrito, pues a los que le gusta el deporte de aventura extrema, ¿no? Está muy bien el caudal para que puedan venir en cámaras. Aquí vemos parte de la estructura que era el puente antiguo, ¿no? Donde hemos estado nosotros transmitiendo. Aquí esta parte de la estructura del Puente Blanco, Puente San Pablo, conocido antiguamente, ¿no? Ahora se llama Puente Chilete, recién inaugurado en diciembre del 2022, del año pasado. Y efectivamente, como vimos en el drone, ha aumentado, pero en pequeña proporción, la quebrada de Huertas. Sí, ahí está, que se intersecta al río Jequetepeque. Ahí está, efectivamente, vemos que sí, ya tiene agua la quebrada de Huertas. Se han activado algunas quebradas, unas quebradillas seguramente por la parte de Contumazá, Huertas, Contumazá, Canosán, Contumazá. Muy bien, gente linda de Chilete, esto ha sido todo en esta mañana. Estaremos en las plataformas de Facebook y las redes sociales, estaremos comunicando si sucede algún otro evento para que puedan tomar sus precauciones. Aquí nos saluda Angélica Bardales, nos dice por ahí andaba con mi burrito. Mi tierra que me dio nacer, de la provincia de San Pablo, San Miguel de Cajamarca. Saludos para San Miguel, muchos saludos para los paisanos, muchas bendiciones. Gracias, Angélica Bardales. Muy bien, con estas imágenes me despido hasta otra oportunidad. Esperamos que no pase a mayores el aumento del caudal. Pero algunos también estamos contentos porque hay lluvias, hay agua, se puede sembrar, se puede cosechar, se puede hacer cultivo. Y desde luego saludos para nuestros amigos agricultores y para nuestro amigo Walter, el agricultor, quien tiene su página, quien promueve la agricultura, la ganadería en la provincia de Contumazá, Cajamarca. Saludo para nuestro amigo Walter hasta Toledo. El agricultor, sigan su página, ahí vamos a lanzar ya el video que grabamos aquí en la pecuaria de Chilete. Listo, linda gente de Chilete, nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Saludos para todos, la linda gente de chilete.p.